Hola, me encuentro en las afueras de la Universidad de Valladolid, en el campus María Zambrano de Segovia. Y le damos la bienvenida a los estudiantes que van a realizar la EBAU y les deseamos mucho éxito. El vicerrector Agustín García Martilla y el jefe de la UAT, Francisco de la Mata, explicarán todo el procedimiento y desarrollo de la prueba dentro del campus. Bueno, nos vamos a enfrentar a una EBAU muy distinta a la de todos los años. Vuelven a examinarse para acceder a sus estudios universitarios los alumnos de bachillerato y en este caso tenemos que mantener todas las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de profesores, de estudiantes. Vamos a contar con casi 500 estudiantes o quizá alguno más de los diferentes institutos de Segovia, ¿no? ¿Cómo Exacto. vamos a organizarlo? En Segovia en general se divide en tres sedes, dos de las cuales se van a concentrar aquí en el campus María Zambrano. Y una de ellas va a entrar por esta puerta principal, por la plaza de la universidad, y la otra entrará por la puerta principal del garaje, Sí. que está a nuestras Y que luego espaldas, veremos, y ¿no? que luego veremos. Bueno, estamos entrando al Ágora, en la sede 2. Los estudiantes que entran por esta puerta principal girarían a la derecha para subir al Al primer piso, ¿no? primer piso y después segundo piso, que es donde tienen sus aulas. Pero vamos a hacer una demostración de cómo están estas dos entradas y cuál Exactamente. es la ubicación general, de los movimientos de un grupo Eso y de es, otro, ¿no? así. ¿Lo puedes explicar un poco cuál Sí, es pues la mira, ubicación? estamos en el centro del Ágora. A nuestra izquierda, por donde hemos entrado, queda la puerta principal, que está ubicada en Plaza de la Universidad. Y a nuestra derecha está la puerta en donde se accede por encima de las escaleras del garaje. Un momento, os explico en pocas palabras. Esta calle, María de Pablo Cerezo, va a estar cerrada, disponible solo para su ingreso a la universidad. Esta es la puerta lateral y el tribunal 1 se ingresará por aquí. Y esta es la puerta principal donde se ingresará el tribunal 2. Agustín y Paco, cuéntenos lo que van a encontrar los alumnos dentro del aula. ¿Qué trabajo se ha hecho? Bueno, pues según la indicación de la Unidad Técnica de Arquitectura, se hizo una distribución de las aulas en las cuales cada mesa, de puesto a puesto, hay una distancia de al menos unos 60 metros, unos 60 centímetros. Hemos dejado un bolígrafo a disposición, ¿no?, de los Exactamente. estudiantes por si tienen algún accidente con sus Efectivamente. recursos de. Los presidentes del tribunal y los acompañantes les darán una bolsita de plástico para que metan sus enseres. Es Es muy una. importante recordar, mantener la distancia de seguridad, Exactamente. mascarillas en los tránsitos y lo que decidan los tribunales a la hora de hacer los ejercicios. Recuerde, el distanciamiento es fundamental y tendremos gel a su disposición. ¿Y qué nos recomiendan para el uso de los aseos? Llegados al descansillo de la primera planta, a mano derecha tenemos los aseos. Hay dos aseos en esta planta, uno al principio y otro al final del ala de Coronel Reixac. Estamos prácticamente ocupando todas las aulas del campus. Absolutamente todas las aulas del campus, en un entorno de un 25% de ocupación. Más el añadido de la hemeroteca, de la Y el biblioteca gimnasio. y el gimnasio. Exacto. Y para su seguridad, todas las superficies de contacto, como mesas, sillas y aseos, están debidamente limpios e higienizados. Hemos querido también no hacer una campaña de apoyo a los estudiantes y a sus profesores, de bienvenida a la UBA, con mensajes en positivo que podéis ver repartidos a lo largo de toda la Así Ágora y es. en la puerta de las aulas, ¿no? Así es. Bueno, pues además hemos hecho esa campaña de bienvenida a la UBA para los estudiantes de bachillerato que han pasado unas condiciones muy difíciles de estudio en estos últimos meses del segundo cuatrimestre y ha sido una situación insólita. Hemos querido desde la UBA el dar esa bienvenida y sobre todo generar mensajes en positivo que estáis viendo desde la entrada al campus, con el fin de felicitar a los profesores por el esfuerzo realizado y también a los estudiantes, dándoles pues mensajes positivos y de motivación. Durante las pausas y al finalizar los exámenes deberán salir por la parte de atrás de la universidad. Bueno, siguiendo este recorrido tendremos la salida de los alumnos cuando terminen las pruebas y saldrán al distribuidor entre fases, que tienen espacio suficiente para salir con total seguridad y mantener las distancias necesarias para prevención por el tema que nos está llevando de la pandemia.